Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con la batalla del tercer lugar que hay en el torneo de Halloween de Pokémon Showdown. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En este combate, como dije antes, se disputarán por el tercer lugar. Y aquí están los participantes: Juliana Polanco con el nick de Luffy, quien ha vencido a César Pérez, a Blaze Caballero, pero fue derrotado por Daniel Moreno. Y su equipo está conformado por Umbreon, Scizor, Mimikyu, Hydreigon, Fafagrigus y Chocol. Y ya está utilizando esos Pokémon durante todo el torneo. Son tres bichos, son dos bichos, dos siniestros y dos fantasmas. Tiene un equipo bastante equilibrado. Y en cuanto a Pepot, o mejor dicho, Alan McDog Maddox con el nick de Pepot, me ha ganado a mí, le ganó a Sam Díaz, pero perdió contra Daniel Aedo. Su equipo está conformado por Volcarona, Chandelure, Mimikyu, Bisharp, Galvantula y Mega Tyranitar. El Mega de Pepot es Tyranitar, está más claro que el agua. Lo mismo pasa con el de Luffy, que es un Mega Scizor. Por lo visto, los Pokémon más utilizados durante el torneo fueron Galvantula, Mimikyu, entre algunos. Esos son los que me cabe destacar. Y sin más que decir, continuamos. Comienza Luffy sacando a Chocol y comienza Pepot sacando a Chandelure. Vamos a ver qué pasa. Luffy cambia a Chocol para a ver qué pasa. Saca a Hydreigon. Hace truco. Le da la Choice Scarf a Hydreigon y Chandelure se queda con Choice Specs. Un objeto de Choice. Viene Tyranitar. Hace Pulso Umbrío, pero lo aguanta porque es siniestro. Mega evoluciona. Esto sí, trae toda la arena consigo mismo. Pulso Umbrío, insiste en el Pulso Umbrío, le hace Danza Dragón mientras aguanta los pulsos umbríos que le lanzan Hydreigon. Decide cambiarlo porque ya no tiene sentido dejarlo ahí frente a Tyranitar. Saca Scizor. Mientras tanto, Mega Tyranitar hace Danza Dragón. Mega evoluciona. Super fuerza, pero disminuye tanto el ataque como la defensa física. Y de vuelta. Y le queda poco para caer. Saca a Mimikyu, el cual sabemos lo que pasa. Sombra Bill y acaba con Tyranitar. Ni siquiera necesitaba un Carantoña. Aunque Carantoña tiene más chance de fallar que Sombra Bill. Y encima, por si fuera poco, se acaba la tormenta de arena. Sale Bichar. Decide cambiar a Mimikyu para no quitar, para que Bichar no le quite el disfraz y sale Hydreigon. Ah, le hace knockout, lo cual es muy buena estrategia porque le quita la Choice Scarf. Ahora puede atacar con el ataque que quiera. No siempre nos va a repetir el mismo ataque. Por si Hydreigon es rápido, le hace un Onda Ignea a Bichar y acaba con él. Sale Galvantula al terreno de juego. Luffy decide cambiarlo y sacar a Chocol.
Mientras, bueno, Chocol resiste muy bien los ataques de Galvántula, el zumbido, por oculto de tipo roca, que ya vemos que es tipo roca el de ese Galvántula. Mientras, Chocol hace la red viscosa. Galvántula le responde con su red viscosa y Chocol logra colarle el tóxico, lo cual está en problemas, porque quita puntos de salud gradualmente. Cambia y sale Ombreon, el cual reduce la velocidad debido a la red viscosa. Trueno lo aguanta por tener muy buena defensa especial. Se cura con los restos, mientras el tóxico le sigue causando mucho daño a ese Galvántula. Entre más tiempo esté con el tóxico, más daño recibe. Zumbido se protege, pero y se va curando mientras Galvántula pierde vida, pero decide cambiarlo, pero aún sigue con el tóxico, no tiene ningún healer. Sale Volcarona al terreno del juego. Mientras Sombrio pide un deseo, decide cambiarlo y sacar a Hydreigon para así, aunque es una jugada bastante arriesgada, porque con una condición zumbido podría acabar con Hydreigon. Y sí, lo hizo para curar a Hydreigon. Rayo carga, falla el movimiento, está arriesgándose mucho. Hydreigon en general lo utilizan como atacante especial. Y Volcarona puede aguantar los ataques especiales gracias a su danza aleteo, el cual aumenta su ataque especial, defensa especial y velocidad, lo cual le hace más rápido, incluso más rápido, puede llegar a ser más rápido que Hydreigon. Hace rayo carga mientras y le hace un pulso sombrío, lo cual le causa más daño debido a que el rayo carga aumenta el poder de ataque especial después de acertar un golpe. Sombrío lo deja en amarillo y hace un respiro. ¿Alguna vez han visto un volcán con respiro? Sombrío, zumbido y acaba con Hydreigon, lo cual no entiendo por qué. Sale Mimikyu al terreno de juego. Volcano le hace danza a llama y le quita el disfraz a Mimikyu. Y Luffy aprovecha esa oportunidad para hacer el ataque, el movimiento Z, que es Z Splash, que aumenta el ataque en un 2.5. Bola Sombra Bill lo aguanta, zumbido y lo aguanta. No entiendo por qué hizo zumbido si pudo haber hecho danza llama. Y a causa de eso, Mimikyu consigue derrotar a Volcarona. Ahora ya Volcarona fue la mayor amenaza, pero Mimikyu también es una amenaza. También le hace Sombra Bill y acaba con el Mimikyu de Luffy. Sale Mega Scizor, el terreno de juego, Guerra de Sombra lo aguanta, mientras Scizor le hace ida y vuelta para quitarle el disfraz. Le quedan muy pocos puntos de salud. Y sale Chocol al terreno de juego. Mientras Mimikyu hace danza espada, Chocol le cuela el tóxico, lo cual le puede causar muchos problemas. Ahora hay dos Pokémon intoxicados. Antonia falla el ataque y Chocol aprovecha para poner sus tramparrocas. Después de todo, el tramparrocas le puede causar daño, tanto a Chanderol como a Galvántula, porque ambos no aguanta muy bien el tipo roca. Le hace knockout, le quita la vida esfera. Se ve claro que ese Mimikyu es vida esfera. Antonia acá con Chocol, pero no importa porque él ya hizo su trabajo.
aunque podría también envenenar a intoxicar a Chandler, pero bueno, sale Umbreon al terreno de juego. Una estrategia de parte de Luffy, usar protección mientras le queda poquita vida y está intoxicado, y eso hace que Mikyu caiga. Sale Chandler, recibe un gran daño entre las trampas rocas, le reduce la velocidad, le hace lanza llamas a Umbreon, pero lo aguanta, ya sabemos por qué. Si Arsurans, si tuviera cuerpo llama, lo hubiera quemado, pero pronto o no tiene cuerpo llama, las hace a favor de Luffy. Usa protección, le hace gastar un punto de poder de lanza llamas y se cura con los restos. Lanza llamas. Ah, cierto. Umbreon también puede colar el tóxico. No solo Chocol. Tiene un deseo. Pero ¿por qué? Bueno, le hace protección. Pero de seguro le puso de prioridad curarse. Pero bueno, pues eso se hizo realidad. Vamos a ver si esta vez le cuela el tóxico o pide otro deseo. No, le cuela el tóxico. Ahora es el momento de protección. Deseo. Eso es una estrategia bastante pesada. Porque uno piensa que ya va a derrotar, pero ve que se va a curar y eso es un fastidio para el oponente. Pide un deseo y Chandelure cae debido al tóxico. Solo queda Galvántula. Recibe el daño de las trampas rocas. Protección. Zumbido, pero la protección se protegió, se cura. Entonces el tóxico empieza a causarle estragos a Galvántula. Decide cambiar a Umbreon para que no reciba el zumbido de ese Galvántula. Sale Cofagrigus al terreno de juego. Zumbido, no. Vamos a ver qué va a hacer Luffy. Bueno, lo cual me sorprende que haya aceptado a pesar de tener un buen chance de fallar. Y tapó la sombra, acabó con Galvántula. Eso le dio la victoria a Luffy 29. Muchas felicidades a Luffy 29 por ganar el tercer lugar. Y muy buen combate por parte de los participantes. Eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Muchas gracias por a todos los participantes por participar en el torneo de Halloween y a los espectadores por verlo. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.